Construí 100 pozos en África. Este es el primero de los 100 pozos que vamos a construir en este video. ¡Ah, agua! ¡Cuidado! ¡Agua! ¡Diablos! Acabas de presenciar cómo un pequeño Uy, pueblo de parce, qué duro. Agua potable ilimitada en menos de un segundo. ¡Qué duro, huevón! ¡Qué duro, gono! ¡Les va a encantar este video! ¡Uy, parce! ¡Qué duro, marido! Muy bien. Pozos van a dar agua potable a más de 500,000 de personas. Y después de construir algunos pozos más de este lado de Kenia, volamos hacia el sur al sistema escolar de Nairiri. Y digamos que se alegraron mucho de vernos. ¿Cómo están? No me esperaba esto. Gracias por la bienvenida. Qué lindo, ¿no? La verdad no estoy seguro de cómo reaccionar. Papi, lo peor es que el gobierno tiene más plata que todo. No, papi, tienen 10,000 veces más plata que Mr. Beast y no hace nada. El mismo gobierno de África. ¡Hola! Muchas gracias por todo. Este pueblo organizó una ceremonia de bienvenida por nuestra llegada. Y Nolan se metió de lleno en ella. Nolan es la persona más rara que conozco. Y eso es mucho viniendo de mí. Y después de que nos enseñaran la escuela... Aquí está nuestro invitado. ¿Cómo les va? ¿Se la están pasando bien? ¿Eh? Fue un placer conocerlos. Una de las profesoras me mostró donde los estudiantes actualmente obtienen agua, que viene de este río que está extremadamente contaminado. ¿De aquí sacan el agua sus estudiantes? Sí. Es una locura. Sí. Nuestros estudiantes se enferman mucho de diarrea, infecciones como tifoidea, porque este es el agua que estamos usando diario. Decidimos tratarla y como ves es imposible, ¿sabes? Al final del día, la vida tiene que seguir, hay que conseguir el... Igual la música triste, Mr. Beast, como para que nos dé pesar y digamos que tú eres el mejor, también la estás aplicando ahí, ¿no, hijo de puta? Esa música triste, me sentía hasta mal apenas escuché ese sonidito, véalo, vean. Se enferman mucho de diarrea. Mira cómo empieza, vea. Como tifoidea, porque este es el agua que estamos usando diario. Entiendo. Quisimos tratarla y como ves es imposible, ¿sabes? Al final del día la vida tiene que seguir, hay que conseguir el agua como sea. Esta situación es obviamente muy triste. La vida de estos niños se ve limitada y a veces acortada por tener que beber agua insalubre. Pero al menos para pesar, este pueblo, weón. Vamos a ponerle fin a eso ahora mismo. ¡Qué duro, Mr. Bispa! No de verdad. Casco me quede. Mi respeto. Tengo la cabeza grande. Veamos si encontramos algo de agua. ¡Cuidado! ¡Está lloviendo! ¡Es hermoso! Después de que el agua sale de la tierra, se introduce en enormes barriles como este. Y una vez que se ponen en las torres de agua, todos los pueblos vecinos no solo obtienen agua potable y limpia, sino también una fuente de agua a presión. Lo que significa que duro. Se acabó lavar la ropa en agua sucia. ¡Y arriba! En ¡ay, qué de duro! ¿La mamá de Nolan cuánto pesa? ¡La mamá de Nolan por dos! ¡Qué horror! Oye, te voy a empujar por eso. Bien, eso, todo bajo control. Construimos 20 pozos más en... Todos hacen chiste de gol. Todos, parce. Mi bro tiene otro pozo. No importa, tengo más agua en mi otra bota. Y solo para que sepan cómo construimos los primeros 29 pozos, utilizamos este taladro gigante para excavar cientos de metros en el suelo. Pasamos las fuentes contaminadas y llegamos a un enorme manto acuífero potable y puro. Después, nos dedicamos a instalar tuberías para que la gente de toda África pueda acceder al agua desde grifos como este en Nairiri. A ver qué tal sabe. Agua. Tardé un minuto en rellenar este bidón de 18 litros. ¿Cuánta agua proporciona esto al día? Unos 13,600 litros al día. Este pozo no solo cubrirá a los 400 niños de esta escuela, sino que literalmente todo el vecindario y el pueblo alrededor de la escuela podrán usarlo. Queremos agradecer por el agua. Sí. Un placer. Gracias. Esta cosa puede bombear sin parar durante 30 años. Podrían pensar que tener un impacto de esta magnitud requeriría los recursos y el financiamiento de un gran gobierno. Pero eso no es cierto. Resolver este problema es posible. Y es algo en lo que toda la humanidad debería esforzarse más. Uy, qué duro, buen mensaje. La verdad, ahorita me compro otra Kaila. Algo que te guste hacer y hacerlo durante mucho tiempo y al final. Yo también quiero hacerlo cuando tenga dinero. Mucho más. ¿Nos ves? ¿No es genial? Sí. Si miran arriba, está grabando. Muy bien, me voy a acercar más. Ok. Sí, aquí pueden verse. También pudimos instalar un pozo en esta aldea, y en esta aldea, y en estas otras 12 aldeas. Y mientras terminábamos estos pozos, también pudimos actualizar una de sus escuelas con computadoras nuevas. ¿Qué les parecen? A ellos les encantan, gracias. Uy, papi, bueno, man, qué duro, weón, de verdad. Y también actualizamos las aulas con muebles nuevos, pusimos estantes y los llenamos de libros nuevos, donamos un balón de fútbol para cada alumno. Gracias, gracias por todo, gracias.
E incluso pusimos pizarrones modernos y proyectores en todas las aulas. ¿Qué dicen? ¿Les gusta el parce, proyector? Qué duro, weón, de verdad. Qué duro. Usamos una tiza que hacía mucho polvo, pero hoy todo está limpio. Lo agradecemos de verdad. Fue un placer, es lo menos que podíamos hacer. Pero cuando volamos al lugar del Pozo 45, nos dimos cuenta de que esta comunidad lo tenía aún más difícil. Cada vez que necesitan conseguir agua, tienen que hacer una peligrosa caminata de 1.5 kilómetros en la selva. Esa caminata de 1.5 kilómetros es sobre una montaña gigante. Me levanto a las 4 de la mañana para ir a buscar agua para la escuela. No es seguro buscar agua aquí. Papi, nosotros somos unos malagradecidos de la recontra hija de mierda. Pa. Nosotros que nos vamos al baño y tenemos agua potable, cucho, ahí. Obviamente, a excepción de los de Montería, pues. Pero uy, papi, realmente, bueno, somos muy malagradecidos, de verdad. Es muy resbaladizo. Hay mucho riesgo de hacerse daño. Así que mientras trabajábamos en su pozo, la comunidad me llevó a ver cómo se abastecen de agua. ¿Cuántas veces al día tienen que hacer este viaje? 2 veces. ¿Dos veces al día? Oh, sí. Wow. Entonces, ¿un estudiante normal llevaría algo así? Sí. Oh, Dios. Si 200 estudiantes hicieran esto todos los días, ¿qué tan difícil sería? Puede ser muy difícil. Oh, no. Uf, esto está muy empinado. Pues, esta caminata parece no tener fin. Así es cada día. Fue muy sorprendente lo difícil que fue esa caminata. Y estas personas pasan por todo eso solo para llegar a este tubo. Y esa agua tampoco es apta para consumo. ¡Qué puta! Normalmente. Uy, pa, qué pesar, weón, de verdad. Pesar hasta 18 kilos. Es una locura que estos niños tengan que cargarlas por la montaña. Las señoritas cargan 2 de esos. Ah, entonces yo también puedo. Y tan pronto se llenaron las jarras, era hora de volver a subir todo otra vez. ¡Rápido! ¡Apúrense! Ni siquiera está sudando ni nada. No, yo puedo, yo puedo. Y ahora, en vez de pasar horas al día buscando agua insalubre, su nuevo pozo está a solo 3 metros de la escuela. Y ahora, solo tienen que llenarlo aquí. Ah, estoy muy cansado. Luego pasamos a la siguiente aldea, donde construimos nuestro pozo número 46, pero nos encontramos con un pequeño problema. Descubrimos que este pueblo está dividido a la mitad por un río enorme y peligroso. Puede que ahora no parezca gran cosa, pero cuando llega la temporada de lluvias, el agua sube así de alto y literalmente se traga este puente. El editor de Muy importante porque el pueblo está allá y el hospital y la escuela están acá. Así que cruzan el puente varias veces al día. A pesar de lo peligroso que es el puente, es su única opción. Este río cuando crece puede arrastrar a personas, estudiantes o incluso animales. En meses pasados perdimos unas 3 personas cruzando el río. Esta pérdida de vidas es una locura absolutamente inaceptable. En cuanto nos enteramos de esto, sabíamos que teníamos que ayudar. Y mientras empezábamos a trabajar en un nuevo puente que les permitiera llegar a su pozo, viajamos más de 3.000 kilómetros. Papi, qué duro, weón, de verdad, qué duro lo que hizo este man. Mi respeto de por vida, pa. Y todavía nos quedan muchos pozos por hacer. Hueles muy mal. Ya sé, es raro. Dios los bendiga a todos, man. En algún momento ojalá nosotros pudiera hacer así cosas grandes, de verdad. Estos videos es para que nosotros entendamos que tenemos una labor también en este mundo, pa. Ayudar a la gente que lo necesita. Fuera de charlas de todo, papi. Muy duro esto, de verdad. Muy, muy duro, weón. Hay gente que verdaderamente sí necesita ayuda, pa. ¿Me bañé temprano? Wow. Sí. Si me dejan terminar, puedo bajar los brazos. ¿Cuento con ustedes para terminar estos pozos? Sí, claro que sí. Lo primero en la agenda era visitar un hospital local que necesitaba urgentemente agua limpia. Al entrar, nos dimos cuenta del gran impacto que tenía esta clínica en el pueblo. Dígame, ¿cuántos niños nacen al año aquí? En un mes, como 50. ¿600 nacimientos al año? Sí. ¡Wow! Por desgracia, las madres embarazadas de esta clínica tienen que caminar más de 1 kilómetro solo para conseguir agua y luego cargar estas cubetas pesadas todo el camino de... Sin embargo, la buena noticia es que pagamos la construcción de una nueva y moderna bomba de pozo. Lo único que faltaba era encenderla. Ok, Nolan, ¿estás listo? ¡Estoy listo! ¡Cambio! Déjame hacer un zoom dramático. ¡Nolan, ya apreté el botón! ¿Está funcionando? ¡Está fluyendo! ¡Ah! ¡Qué duro, par! ¿Quieren ir a comprobarlo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Vamos! Amo cómo ahora la gente consigue agua tan rápido. Esto es sin duda la cosa más cool que he visto. Nolan, de hecho, es un bailarín profesional. ¡Sí! ¡Se unirá! ¿Por qué siempre termino bailando? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, Dios! Okay, ¡ah, qué duro, weón! Que sigan viendo esto. Después de que aseguráramos el acceso al agua potable, vimos que muchos estudiantes de esta aldea carecían de transporte, así que decidimos darles a todos bicicletas nuevas. ¡Todos en orden! Sé que son muchos niños, pero compramos muchas bicicletas. Uy, yo sí me hago matar por una de esas. Sincero, no sé andar en bicicleta. Jimmy solo sabe regalar bicicletas. Bueno, en realidad me llevo 2 o 3. ¡Vamos a estrenar todas las bicicletas! ¡3, 2, 1, ya! Oh, todos me pasan. Con cuidado, no sé andar en bici. No quiero atropellar a nadie.
¿Quieres subirte? Ok, llévatela, amiguito. Ok. Y después de regalar las bicis, seguimos construyendo pozos hasta llegar al... ¡Pozo número 69! Este pozo alimentado por energía solar está diseñado para ayudar a los agricultores de este pueblo. Proporcionándoles más que suficiente agua para todos sus cultivos y su ganado, incluso durante la estación seca, sin electricidad. Cada panel es de 200 watts y eso está conectado a una bomba. La bomba puede sacar 5,000 litros cada hora. Básicamente es una cantidad ilimitada de agua para abastecer a todo el pueblo. Es increíble. Y después de salir de Zimbabue, queríamos... ¡Qué chimba, parce! ¡Ey, huevón! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué duro lo que acaba de hacer este man, parce! África. Así que construimos más pozos en Uganda, Somalia y Camerún. Y si quieren ver más de lo que hicimos en Camerún, pronto habrá un video completo sobre eso en el canal de Philanthropy. Pasar tiempo en estas aldeas en serio me hizo reflexionar sobre la importancia de construir pozos. Cómo llevan agua a las granjas para los cultivos, cómo proporcionan condiciones limpias para los hospitales y, lo más importante, cómo ayudan a los niños de la próxima generación a vivir una vida larga y saludable y a construir el futuro para todas estas comunidades. Esperamos un nuevo amanecer con agua limpia. El agua es vida. Y con la ayuda de los... Papi, qué gono. ¿Por qué no le mandan esto al presidente allá? Papi, qué gono. Eso lo toque hacer un youtuber y que no lo haga un presidente, weón. El gobierno, no. Con la plata que tienen, cucho. Por fin terminamos un nuevo puente que esta comunidad podrá usar durante los próximos 100 años. Se han salvado vidas. Las familias van a estar juntas. Las preocupaciones se van. Los 100 pozos que construimos en este video cambiarán muchas vidas, pero no las suficientes. Por eso, antes de que se vayan, quiero invitarlos a que vayan a bestphilanthropy.org/wells o hagan clic en el enlace de la descripción y donen si es posible. Literalmente no ganaremos ni un centavo de este video. El 100% del dinero que recaudemos se destinará a construir más pozos como los que vieron en este video en todo el mundo. Sé que es lo único que va a poder donar. $50,000. Listo, sacaron el clip. Lo sacaron. Díganme que lo tienen. Díganme que lo capturaron, pues. ¿Lo tienen o no lo tienen? ¡Digan ya! Ese es el clic que me va a quitar la juna ahorita. Cuando me digan algo, por lo menos digan, Wescos donó 50,000, vean que es verdad y mandan eso. Brother. No, la verdad, sí voy a donar fuera de stream, que no me gusta mucho demostrar esos actos benéficos, ¿sabes? Pero fuera de stream voy a meter una gran cantidad. Estoy pensando entre $20,000 y $30,000. O sea, fuera de stream voy a hacer eso. Y aparte de eso, pues vean que me puse la mano en el corazón de verdad y me voy a suscribir a Beast Philanthropy. Sí, brother, te lo merece. Qué locura, parce. Qué duro, Mr. Beast. Parce, qué duro, pana, de verdad.